Mientras se encontraban rindiendo cultos en una iglesia evangélica, una familia estuvo a punto de perderlo todo, luego de haberse incendiado parte de su vivienda. El siniestro ocurrió pasadas las 9 de la noche del último domingo en el lote 31, Manzana H, de la Asociación Río Santa, Los Olivos. Al parecer, una vela dejada encendida en uno de los cuartos del primer piso habría sido la causa del incendio. ¿Cómo así? ¿A partir de qué hora empezó la...? Recién. ¿Sí? ¿En qué circunstancias ustedes se encontraban? Yo no estaba acá, estaba allá en... Sí. ¿Cómo así le pasaron la voz? Llamaba pues, los vecinos de acá. ¿Ha habido alguna pérdida, una víctima o solamente pérdida material? Posteriormente, las lenguas de fuego se extendieron al resto de la casa, pero la intervención oportuna de los vecinos, quienes luego de llamar infructuosamente a los bomberos del distrito, evitaron una mayor tragedia. Minutos más tarde, llegó un vehículo bomberil desde Puente Piedra para la atención correspondiente. Tras lo acontecido, no hubo daños humanos, pero sí pérdidas materiales.